de la ESEA datan desde 1920, cuando fue la Escuela Superior de Técnicos Constructores. Esta estaba en la Ciudad de México, en la calle de Tres Guerras. Posteriormente, en 1936, de la mano de estudiantes y arquitectos, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura se une a lo que hoy es el Instituto Politécnico Y fue Nacional. diseñada En 1974, las instalaciones donde estamos el día de hoy, por el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. Con el maestro Ricardo Rivera Rodríguez, quien actualmente es el subdirector académico de esta escuela. Ricardo, muchísimas gracias por acceder a esta breve entrevista con nosotros. No, al contrario, por tu atención. ¿Nos podrías comentar para nuestro amable auditorio, en primera instancia, cómo se conforma la estructura académica de la ESEA en cuanto a profesores, academias, alumnos? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bien. Hoy día la escuela cuenta con 380 profesores aproximadamente, y tenemos una matrícula de 3.800 alumnos, esto dentro del total del primero al décimo semestre. En el caso de nuestros profesores, están integrados por 13 academias. Estas academias se agrupan de acuerdo a las áreas del conocimiento. Tenemos tres áreas del conocimiento fundamentales, que son las humanísticas, ¿sí?, así como el área de tecnología y el área de diseño. Nuestro programa académico, que no es el de arquitecto, sino el de ingeniero arquitecto, por eso tiene ese plus de la tecnología. Y lo que buscamos es mantener esa, digamos, ese valor importante que tiene el ingeniero arquitecto en cuanto al manejo de las estructuras, de las instalaciones, de todo lo que es la administración de obra. En ese sentido, lo que buscamos es reforzarlo, pero por otra parte, darle una serie de habilidades que detectamos que hacían falta en la formación de nuestro profesional. Entonces, estamos conjuntando la modificación en cómo actuar con los alumnos y cómo llegar a obtener un egresado mucho más capaz que se pueda insertar en el mercado profesional. Eso es lo que estamos buscando. Un alumno que piense más allá y un profesionista que pueda innovar, que pueda generar también nuevos mercados, que pueda generar empresas. Esa es la intención y me parece que lo podemos lograr en algunos años. Obviamente estamos sembrando y consideramos que la cosecha será bastante buena.
Aperitivos de Diseño Estudio realiza un viaje a la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, para documentar el trabajo del arquitecto Luis F. Herrera. Soy Luis F. Herrera, arquitecto. Tengo 44 años. Vivo en la ciudad de Los Ángeles desde 1992. Estudié en la Universidad de SciArc. Yo vengo de una escuela de Le Corbusier. He estudiado aquí en Los Ángeles con personas como Michael Rotondi, Eric Kahn, y es ese modernismo que lo traigo ya en la sangre. Nuestro despacho sigue adquiriendo varios proyectos y en México, en Los Ángeles, Puerto Rico. Nosotros siempre nos hemos dedicado a de que la arquitectura debe de ser de su sitio. Pues, por decir, nosotros no tenemos un estilo en específico. Les voy a mostrar un proyecto muy sencillo. Es una residencia para un cliente muy amigo mío. Él es una persona que todo lo quiere muy limpio, muy perfecto. Entonces, compro una casa hace 10 años. La casa es del 1930, es un English Tudor. Tomamos, hicimos una renovación completamente por afuera y por dentro. Dejamos la estructura en sí, con su forma, su lenguaje, el 1930. El concepto de la casa es prácticamente todo abierto. Aquí habían unos muros por la mitad que se quitaron y se armó una cocina de todo el espacio entero. Aquí la escalera de una estructura metálica solamente, no tiene ningún apoyo a la pared. El piso en concreto pulido. La cocina es muy sencilla. Tiene su área de trabajo acá, con refrigeradores abajo, el horno, estufa y fregadero. Aquí la isla muy sencilla de acero inoxidable. Dentro de la casa hay dos recámaras, una en cada lado, y en el medio está el baño. Aquí el baño todo abierto. Era el ático de la casa. Era la idea de tener todo en uno, que el piso se convirtiera en las paredes. Aquí estamos con mi cliente y amigo de muchos años, Kurt. Él es ingeniero, aprecia mucho lo que es los coches antiguos, las motos antiguas. Este es el garaje que hicimos para él. Se usó todo, las paredes y el techo se cubrió en triplay. Aquí puede ver que tiene su taller con sus máquinas y el resto de la casa hacia el frente. La parte de atrás con un deck de madera y estas puertas corredizas que abren y dejan el exterior entrar. Por último, Luis Ferrera hace una visita de la mano de Aperitivos de Diseño a Hollyhock House. La casa fue
construida en los finales de los 20, terminada en el 32, y la llevó a cabo el arquitecto Rudolf Schindler de Viena. Aquí en esta loma está ubicada la casa. Todo el terreno, toda la propiedad se ha convertido ya en parte de la fundación de The Hollyhock House, y ahora lo que es un parque. La casa está toda basada de la chimenea. Si pueden ver ahí la chimenea, es el punto central de la casa, y de partir de ahí es que se empieza a salir todos los espacios. In the blue, once I get you up there where the air is rarefied, we'll just fly starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You siempre hacía estas entradas grandiosas como un tipo de ceremonia al entrar a la casa, y tomando como el paisaje, haciendo encuadres del paisaje en secciones. Justo antes de llegar a la puerta principal hay un tipo de túnel, y al entrar el espacio se le abre.